Mucha atención, amigos y amigas, porque aquí están los detalles del ascensor para hoy viernes 22 de enero. Para el director de la Caja del Seguro Social, ¿hasta cuándo va a estar allí? Stevenson Girón, el ascensor le da menos 30. Anda mal, porque continúa la escasez de medicamentos para los pacientes de enfermedades crónicas y para todos los asegurados en general. Para don Javier Terrientes, ministro de Salud, en la misma línea, el ascensor le otorga pobre calificación de menos 10. Se salvó apenitas del cero. La huelga de los técnicos de enfermería ha rebasado su capacidad de solucionar y el que no tiene capacidad es incapaz. ¡Para afuera! Otro ministro del gabinete de Varela, Rodolfo Aguilera, el de la seguridad. El ascensor pregunta quién es el ministro de seguridad. Por eso le pone cero. Cero arriba, cero en el medio, cero abajo. Cero por todos lados. Se ha iniciado el año con asesinatos de taxistas. Hombre, gente que sale a trabajar y se encuentra con la calavera. Qué maldad, hombre. Alerta, ministro de Security. Janel Davidson, el ascensor la trata bien. Le otorga 10 puntos en reconocimiento a que se enfrenta al desafío de ser la nueva directora del Instituto Nacional de Cultura. Y finalmente, para el prelado Rafael Valdivieso, obispo de Chitré, el ascensor le otorga la más elevada de las calificaciones, más 30, porque pide reflexión sobre el uso del agua en los carnavales. ¿Hasta cuándo va a seguir esta locura de desperdiciar agua en un país que se está muriendo de sed? Hasta aquí, amigos, los detalles del ascensor para hoy viernes 22 de enero.